Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo estáis? Qué bueno que estéis bien y poder veros a todos de nuevo. Me alegra compartir con vosotros que estoy viviendo uno de los momentos más interesantes y con más intriga de mi idolatrada vida. ¿Qué por qué? Porque como ya os comenté en mi último vídeo, me salté de forma improvisada y no premeditada mi promesa de no descubrirme ante los humanos que habitan en esta mi residencia y revelé a Quique quién realmente soy. En mi foro interno me siento más tranquilo porque Quique es un muchacho estupendo y estoy muy feliz de tenerle de amigo y compartir vivencias y experiencias sensoriales sobre el mundo del vino con él, cuando no están mis queridos amos Antoni y Rosa. ¿Cómo? ¡Claro que adoro a Antoni y Rosa! Como ya os confesé, mis amos no pueden enterarse jamás de que esta obra de arte de la naturaleza habla, respira, piensa, siente y lo que es peor, se bebe su vino. Hablando en serio, la mayoría de los humanos no están preparados psicológicamente para ver que me comporto como ellos. Quique lo ha entendido perfectamente y me ha prometido defender con su vida nuestro secreto. Bueno, lo de defender con su vida es un decir. La razón de mi felicidad es que me voy a cumplir 12 años en breve, bueno, 46 años contando desde que el viticultor plantó mi esqueje. ¿Cómo? Jaja, claro que parezco más mayor. Voy a hacer 12 años desde que mi Dios creador me hizo sumiller y 46 como ser vivo. Bueno, a lo que iba, os sigo contando. Por mi cumpleaños, Quique me ha prometido llevarme en su moto a visitar la bodega de La Rioja, pasear por sus viñedos, ver sus instalaciones y por supuesto beber vino. ¿Qué me van a descubrir? No, lo tengo todo pensado, amigos. Quique me va a llevar en su mochila. La mochila, para ser transparente, cuenta con una parte que es de tela de rejilla. Desde ahí podré ver todo lo que allí se produce, fermenta, cría y en botella. ¿Cómo? Sí, los humanos abreviáis diciendo todo lo que allí se cuece. ¡Qué majo sois, escultor! ¡Ah, digo Dios! Hemos acordado que nada más llegar me comprará una botella de vino que meteremos en la mochila. La copa y el sacacorchos lo llevaré yo de casa. Es imposible que me descubran. A mi vuelta, os prometo contar con todo lujo de detalles esta experiencia no turística. Bueno, tras esta hemorragia de felicidad, deciros que es un honor para mí estar un día más con todos vosotros para hablar del vino, de la cata y fomentar la cultura del vino. ¿Quién mejor para ello que vuestro grandilocuente orador, el dios Baco? Hoy os voy a hacer una breve introducción sobre cómo son las fases que se realizan en una cata de vino. La cata de vinos sigue un orden lógico que nos ayuda a ir descubriendo el vino con los sentidos de la mejor manera posible. Al degustar o catar un vino, vamos a lograr un estímulo que pasa por un órgano que es el ojo, la nariz y la boca. Con la vista analizaremos el aspecto del vino, que puede delatar su juventud, madurez, decrepitud, limpieza, la clase de uva e incluso si es o no ácido. La vista, aunque no engañe, tampoco debe ser decisiva en la elección o calificación del vino, si no va acompañada de las pruebas olfativa y gustativa. Con el sentido de la vista, se observa la fluidez del vino, su densidad, la aguja, la baja o elevada graduación alcohólica y la glicerina en el lagrimeo de la copa. ¿Y qué analizaremos con el olfato? El olfato es el encargado de descubrir los aromas propios de cada vino, tanto primarios como secundarios. Aromas florales y frutales de vinos jóvenes, nobles perfúmenes de madera en el vino criado en roble y el bouquet de los más envejecidos. Es la fase más importante y difícil de la cata. En la fase olfativa, hemos de señalar que el olfato puede llegar a percibir hasta 10.000 aromas por las fosas nasales. Pero no os asustéis, es más fácil captar los aromas del vino con ensayo y sensibilidad. Finalmente, el vino se lleva a la boca para proporcionarnos la información final y definitiva. El gusto se encuentra en las papilas gustativas de la lengua. Es importante tener en cuenta que el gusto es el sentido que menos sensaciones produce. Las papilas gustativas registran información únicamente sobre los cuatro sabores básicos. El dulce, que estimula las papilas situadas en la parte anterior de la lengua, el ácido, en los laterales de la lengua, el salado, en la zona central, y el amargo, en el fondo de la lengua. Se recomienda saborear el vino en la boca unos segundos antes de tragarlo, para ver qué sabores nos transmite la lengua. La fase gustativa tiene una evolución en la que se cubren diversas etapas, en las que las sensaciones van cambiando, llegando cada vez más a ser más complejas y susceptibles de análisis. Como veréis, para la cata del vino hay que poner atención en todos nuestros sentidos. En mis próximos vídeos os contaré algunos consejos para aprovechar al máximo cada una de las fases de la cata. Esta información la tenéis ampliada en el tema 4 del curso catadelvino.com, del que, como bien sabéis, soy profesor. Pues nada, este ha sido el tema de hoy, amigos. Aún no sé qué día ni a qué bodega voy a ir con Quique de visita no turística,
Primeramente estamos pensando cómo puede Quique convencer a sus tíos Rosa y Antonio de llevarme consigo. Si se os ocurre alguna excusa interesante, decídmelo. Temo que mis amos quieran llevar al psiquiatra a Quique si ven que me saca de paseo tan repeinado. Ya me diréis. Ah, una cosa más que quiero recordaros antes de tomarme una copa de vino 100% garnacha. No olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube de catadelvino.com para que estéis puntualmente informados de mis nuevos vídeos. Besos y abrazos para todos. ¡Repartid los que son gratis!